temas frecuentemente básicos que nosotros encontramos como profesores. ¿Cuál es la imagen? Ahí habría algunos indicadores para comprobar esa afirmación, ¿no? Eso es más bien un deseo de un profesor universitario para tener posibilidades de continuar la carrera. Porque uno dice, ¿por qué se abrieron tantos departamentos de política, ciencia política, estudios políticos, pregrados, posgrados, y la sociología en Colombia quedaron tres programas muy débiles? Yo no sé si ahora ya se fortalecieron o ha venido creciendo. No, hay más programas. Hay una cosa inversa, ¿no? No. Que ha aparecido la sociología más en las universidades privadas y en... Pues sí, de hecho en Bogotá, por ejemplo, se han abierto departamentos de sociología, pero en universidades privadas. Es una cosa, pues... No, aquí me toca hacer propaganda para el departamento de sociología de la Universidad de Antioquia. Sí, sí, sí. Efectivamente, en Medellín sí han desaparecido 40 y... las... La 40 años. Los departamentos de sociología. El departamento de sociología está cumpliendo 40 años. Pese a eso, en Medellín surgió la sociología antes en las universidades privadas. En la Universidad Pontificia Bolivariana, en la Universidad Autónoma, surgió incluso antes, ¿no? Autónoma Latinoamericana. Existe también en la San Buenaventura, y en la Universidad Cooperativa. Uh-huh. Y ya solo queda en Medellín, en la Universidad Antioquia. Pero en Bogotá hay 9 departamentos. Uno en la Nacional y el resto en universidades privadas. Javeriana, Santo Tomás, la del Rosario, en fin. ¿Sí? En la costa también hay, y en el Valle. O sea, hay 18 departamentos de sociología en el país. Se sigue, digamos, haciendo los congresos nacionales de sociología. El pasado congreso hubo 1000 ponencias, ¿sí? O sea, hay una vitalidad de la sociología. El problema es que no se ha visibilizado la sociología, porque está muy dispersa. Entonces, hay sociología del deporte, de la moda, de la vida cotidiana, pues obviamente la sociología urbana, la sociología política, pero está muy dispersa. Falta, digamos, que existan medios de comunicación que... recurran a la sociología para plantear los diagnósticos de la sociedad colombiana, que sí se están haciendo, pero que no se publicita. Pero en aras de lo que dice el profesor Rubiano, podríamos decir entonces que para esos enfoques metodológicos, ¿ha habido también renovación metodológica en nuestros estudios sociológicos? Muy poca. Y ha habido más bien confusiones en eso, porque hoy se cree que la metodología es la técnica. Entonces, en vez del saber pensar, que es el problema de la metodología clásica, se está en el saber hacer, o sea, técnica. La técnica, cómo se hace una encuesta, cómo se hace una entrevista, ¿sí? Y ha habido también un falso dilema entre investigación cuantitativa, o sea, las encuestas y otros mecanismos, y la investigación cualitativa. Y además se ha convertido en una especie de mito, es que, no, vamos a hacer interpretación social, vamos a hacer hermenéutica, entonces vamos a aplicar... métodos cualitativos, siempre son los mismos 4, entrevista en profundidad, círculos de discusión, no hay otro, hombre, no dice qué pasó aquí. Entonces es como si hubiera innovación, ¿no? Eso ocurre por América Latina. Yo creo que la gran cuestión de las ciencias sociales, y ese es el cometido del seminario que organizó Celi y su gente, y que se debe, mi presencia se debe a esa invitación, es que en este seminario que celebraba los 40 años, se propuso discutir precisamente ese problema. Es decir, si se logró o no se logró, se lo verán después lo que lean las actas de esa reunión. Pero el problema es crítico, ¿en qué sentido? Es doblemente crítico, si se lo digo de manera muy sucinta. Primero, es que la sociología, si lo somos consecuentes con la palabra, es una ciencia. Si es una ciencia, como la antropología, como la ciencia política, supone un pensamiento. El riesgo que enfrentan los sociólogos en América Latina y en el mundo en su conjunto, pero nos preocupa el continente, es que se está quedando sin pensamiento. Entonces, la enseñanza de la sociología en los últimos años, en los programas de posgrado, incluso en los programas de excelencia, y desde luego no hablo de Colombia, para tranquilidad suya. Estoy hablando de otros países. Porque no se ponga en expulsión. ¿No? Podría estar hablando de México, podría estar hablando de Chile, podría estar hablando del Brasil, podría estar hablando de Argentina, que son países que visito y que conozco. Ahí usted observa los programas de formación de los sociólogos en términos de las estructuras curriculares, se va a dar cuenta, aún en los programas de excelencia, que no hay pensamiento. Es decir, hay entrenamiento. Hay adiestramiento. O sea, no se forma un intelectual pensante, sino, en el mejor de los casos, expertos, experticia, no inteligencia analítica ni problematizadora. Y eso evidentemente es un problema muy grave, porque entonces la sociología termina siendo una técnica,
Pero es que la polarización se presenta en casi todas, pero se diría que es que por principio están opuestos o es, hay una forma de combinarlo. No están opuestos, no pueden estar opuestos. Si, si pensamos que una ciencia, pensamiento y técnica no pueden ser opuestas, se les hace opuesta. ¿Y por qué se les hace opuesta? Porque lo que interesa es el oficio operativo en una lógica puramente instrumental sin pensamiento. O sea, una disciplina capaz de resolver los problemas, pero no de plantear una idea. Corre. Ese es el segundo problema. Pongámosle allí al debate. El municipio de Medellín acaba de crear una figura, técnicos sociales. ¿Sí? ¿Así? Es decir, entonces, el muchacho que se entrenó para ser científico, ¿sí?, para investigar, para interpretar la realidad, solo se queda con una parte del oficio del sociólogo, ¿sí?, que es la aplicación del instrumento para medir algo y sobre esa medición aplicar una política, ¿sí? O sistematizar algo para sobre esa sistematización mejorar una política, ¿sí? Pero el problema de la investigación es un problema crítico, o sea, es un problema de distanciamiento, es un problema en ese mismo sentido de que se asuman los problemas desde el sujeto. La crítica lo que significa desde esta perspectiva sería el esclarecimiento de las necesidades de los sujetos. Y ahí volvemos al sujeto. Pero ahí volvemos a otra cosa también, sí, vamos a los ejemplos concretos. Es que Colombia ha cambiado, uno y en América Latina, pero el cambio ha sido el siguiente con respecto a la formación universitaria. Nosotros aspirábamos a que un estudiante con 4 años de vida de estudios profesionales terminara siendo un teórico. Ah. Y entonces no había doctorado ni maestría. Y aquí se le llama doctor a todo, sociólogo, antropólogo, filósofo, que, doctor, porque no había eso. Ya hoy hay maestrías y doctorados, entonces, ¿por qué no pensar que esa no dicotomía, esa contradicción que hay entre teorías y técnicas se vaya solucionando a partir de una formación práctica, directa, en la primera fase, pero que deja unos mojones para que el estudiante pueda continuar en sus proyectos de investigación en maestría y luego ya se vuelva todo un teórico formalizador en doctorado? Eso se podría hacer. Es que el problema es que no se quiere hacer eso. Es así. Es un problema muy delicado. En la universidad que yo conozco, por lo menos, no, probablemente ustedes sean una excepción, pero en el caso de México y de otros países es lo que ocurre. Es decir, Rubiano hablaba de que el papel de las ciencias sociales en su conjunto era desocultar. Digamos, eso es un punto muy importante. ¿Qué significa desocultar? Es decir, desocultar significa reconocer los problemas que uno cree ver pero que no se ven. Y eso es lo que ha llevado a confundir a veces a mucha gente a creer que los científicos sociales son simples trabajadores sociales, con todo el respeto que el trabajo social me merece. Es decir, el científico social no trabaja los problemas sociales, trabaja desde los problemas sociales para determinar qué es lo que hace que emerja un problema social. Eso no se ve, hay que desocultarlo. Y eso supone pensamiento, pero un pensamiento operativo que supone que maneje técnica. Pero no solamente técnica, sino también idea, que hagan preguntas que sean las orientadoras en el uso de esas técnicas. Es que ahí vamos a un problema, y este que antes... Es que Rubiano... sencillamente... con el profesor Semenman y con el profesor Celis, es que el asunto es de consenso. Ya lo, por ejemplo, un texto bellísimo de Jeffrey Alexander plantea, no hemos logrado un consenso sobre el problema de lo que significa el papel y la función social, y ese consenso no depende de la universidad, depende de la empresa privada, depende del Estado, depende de las instituciones que regulan la ciencia y la tecnología. Donde logremos un consenso de Nobel Uribista al mundo. Pero no es el consenso mayoritario, no, es un consenso, es que un consenso es consenso enriquecido sobre la base de una disputa y confrontación de ciertas diferencias. Yo creo... No, ahora, el problema de verdad del cambio, de los cambios curriculares, es que justamente nos estamos quedando con la versión absolutamente reducida de lo que es la sociología convertida en un asunto simplemente operativo e instrumental. Claro. Pero es que la sociología, y yo creo que es un problema, Eduardo, histórico, tú, de historiador, porque al siglo XXI hay un rompimiento radical con el pasado. Entonces la presión es, enseñémosle a los estudiantes lo que está de moda, pero vayan a los problemas en sí y miren esos problemas. Pero es que hay una conciencia sociológica que hace que esos problemas hay que reconocerlos dentro de un proceso de cambio. Entonces, antes de darle la palabra a Juan Carlos, vámonos, promociona. Fuerza de los argumentos, estamos hablando acerca de esa relación entre sociología, política,
Bueno, estábamos argumentando aquí acerca de lo que ha transcurrido con respecto al modo de enseñar y de estudiar acerca de los problemas centrales del conocimiento sociológico y su objeto, pero el profesor Juan Carlos estaba... Sí, no, en esa misma dirección. Hoy el problema que había planteado Weber del científico y el político es el siguiente, es decir, el científico no es oído por el político en países como Colombia, es decir, el sociólogo no es oído por el político, no le interesa que piense el sociólogo al político. ¿Sí? Por la estructura de poder que tenemos en nuestro país, ¿cierto? Una estructura de poder que se reproduce muy fácilmente a través de los mecanismos de la violencia y del clientelismo. Entonces, si se reproduce así, ¿para qué pensar la sociedad? ¿Sí? Si se pueden autoperpetuar a través de esos dos mecanismos que los tienen fuertemente aceitados en el poder. No, y si como decía Fukuyama, ya estábamos en el final de las ideologías y de la historia, pues qué bobada, ¿para qué sociólogos y para qué historiadores? Es que creo que nos van a sacar de taquito más rápido la cuenta. Es posible que no salga este programa al aire. A eso que señala aquí el profesor Eseli, no es un problema solo a Colombia, yo creo que es un problema global. Yo creo que cada vez menos se quiere tener ciencias sociales pensantes, porque lo que no se quiere es desocultar. Es decir, lo que no se quiere es mostrar opciones. Es decir, y por lo tanto, no somos congruentes con lo que la historia nos ha señalado hace mucho tiempo. Por ejemplo, la gran historia francesa, como la Escuela de los Anales, en autores tan respetados como Brodel. Brodel tiene una afirmación que tenemos que tomarla en cuenta en este debate sobre la falta de pensamiento, porque ese es el hecho. La ciencia social en América Latina se está quedando sin pensamiento, se está reduciendo a pura técnica, y eso no es nada. Es que, así como un país tiene muchos pasados, también tiene mucho futuro. Y esa es una de las tareas, descubrirla a la sociología, no para imponer proyectos, sino para mostrar la complejidad de la realidad social. Claro. Pero mire, verá que ha ocurrido también una parte que tiene que ver con la profesión misma, cómo se ha ejercido la profesión. Ah. Hay una responsabilidad. Yo le he puesto muchas veces el tema a la Iglesia Católica, en el caso colombiano. ¿Ustedes qué creen que tenga la responsabilidad tanta cristología, tanta percepción de que es que hay que matar a alguien y sacrificarlo en sangre para poder que se redima el pecado? ¿Qué idea tienen que ocurre en Colombia? Dijo, no, eso no es de la Iglesia ni de la doctrina. Eso es una situación de Colombia. No sé si a ustedes les parecerá lo mismo con la sociología. Yo creo que los sociólogos, los historiadores, tenemos mucha responsabilidad en que este asunto no sea resuelto por un modo de intervenir en la sociedad completamente equivocado. Sí, yo creo que hay una especie de, ya lo notaban los dos colegas profesores, de cosificación, y de cosificación en términos de la disciplina, porque de alguna manera las expectativas de los estudiantes están más dadas, digamos, hay una presión social en donde estamos pensando la ciencia en términos de costos y no en términos de expectativas y proyecciones, ¿no? Es decir, una cosa es cuando un estudiante, por ejemplo, dice, ¿cuánto le cuesta a un estudiante en la Universidad de Antioquia que termine 4 años a que termine en 5, 6, 7 años? Está la presión de la inversión familiar, está la presión de tengo que trabajar, etcétera, etcétera. Pero ha madurado un problema sociológico propiamente construido sobre la base de esos semestres. Entonces, mire, yo creo que hay una responsabilidad, Eduardo, y no sé si comparten conmigo esta relación de ciencia y tiempo que Bradwell, pues el gran historiador de los anales, nos plantearía a reflexionar hoy, y es que la universidad la estamos pensando, y sobre todo la sociología, en términos de costos. Y un estudiante entra feliz el primer semestre, pero al segundo dice, no, yo tengo que salir rápido de acá, y cumplo con las materias, con las lecturas, pero no ejerce una autoconciencia de lo aprendido. Es decir, yo diría que hay una especie, digámoslo así, de problematización del tiempo, porque la presión está dando a que no, hay que terminar rápido, obtener el cartón y salir inmediatamente a aplicar técnicamente la sociología. Pero entonces, ¿cómo se maduraron los procesos a través de los cursos, las materias? O sea, hay un asunto que no solo es externo, es también interno, y que plantea una cantidad, digámoslo así, de dilemas entre la enseñanza y el aprendizaje. Pensando un poco qué tipo de sociólogos y sociólogas estamos construyendo en el país. Pero hay el problema que yo le, como complemento a lo Rubiano, es que se le pregunta, no solamente un problema de costos, sino que ¿qué rentabilidad genera un sociólogo? Claro. Es la misma pregunta que yo le podría decir, ¿qué rentabilidad genera un poeta? ¿Qué rentabilidad genera un novelista? ¿O qué rentabilidad genera un músico? ¿Qué rentabilidad genera un folclorista? Es decir, yo no le puedo aplicar ese mismo criterio que le aplico a un ingeniero, a un médico,
o a un productor o a un empresario. Es decir, ahí hay un sesgo de enfoque que puede ser doloso o puede ser simplemente estúpido. Pero también hay otra parte que tiene que ver con el interés del estudiante, de la persona que está en la profesión. Es lo que dice usted. Que como no todos están interesados, no solo por la presión social, sino que son muchos, no quieren...